Y es jueves, nena. It's Thursday, woo. Bienvenidos a su programa OMG Música y Más. What's poppin' tonight? Pues todo, además de nosotros, OMG. Tenemos una invitada especial que it's like my favorite segment. I can't wait to share that with you guys because tiene que ver con fashion, obviamente. All the ladies love dress to impress. Una diseñadora muy, muy importante. Le ha diseñado a gente como... Ninel Conde, Ana Bárbara. Ana Bárbara. And now us, OMG crew. Uh-huh. Our ladies are definitely honored to have you. So we are so excited to hear about this story. Porque sabes que todos tienen un comienzo. Así todos es. Tienen una historia. Obviamente, cuando ya son famosos, we're like, where she come from? Y ella empezó desde cero y ahorita ella ya tiene su propia tienda. Y también dice que también quiere vestir a Thalía, ya que ha tenido oportunidades de vestir a Ninel Conde y a, como dijo Luisito, a Ana Bárbara. Ojalá que se le dé la oportunidad porque dice que practicó con Barbies. Así es. Y también tenemos a Smiles con el segmento de la educación que viene con su grupo de Alpha Pi Sigma. Y también Toña Alejandra y Esmeralda, obvio. Y Mary no pudo faltar en esto con Toño. Nos vinieron a decir los chismes. Todos esos chismes. Así que no se muevan porque esto de verdad hoy se pone OMG style. And that's what we want to give to you guys. We go out of our ways to get you guys the best footage and the best gossip. So no te muevas. Porque además, nena, si se lo pierden, tú sabes que pueden entrar a omgmusicaymas.com y queremos saber todo. De ustedes, mándenos sus fotos, videos, todo lo que hacen en sus días a diario. Entren a ongmusicaymas.com. And we want to hear the feedback. It's so important for us, guys. Please, ladies, we want to see what you guys are thinking. So please contact us, get in touch. Y también tenemos el Facebook Live de que Toño lo empezó. It was super fun. So follow us. Todo esto. Y mucho más. Y regresamos con su programa OMG Música y Más. Y nena, cuéntame, este vestido lo diseñó la diseñadora que viene a continuación. Gloria Sánchez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Me siento, it's so honored de ponerme un vestido tan bonito como el tuyo. ¿Cómo te sientes? Ay, pues me siento honrado de que tú estás portando uno de mis vestidos y es para mí un honor que lo muestres y que lo poses, porque no lo posas, linda. Muy bien, me gusta. ¿Quieren una vuelta? Sí, porque vuelta, obviamente, vuelta, miren, vuelta. Miren, este vestido no me lo hizo para mí, pero como que me lo hubiera hecho a la medida. Pero, a ver, pero lúcelo, Alexandra lúcelo. Me dijo que me quedaba como un glove, ¿es cierto? Súper lindo, súper lindo. Háblanos de esta colección. Bueno, mi colección está inspirada en la mujer, en la sensualidad, que es la mujer, y la inspiración más grande es mi madre. Ah, ¿a qué edad empezaste a diseñar? Pues, mira, mi mamá era costurera, entonces haz de cuenta que yo empecé a diseñar desde que se caían esos cachitos de tela. ¿Tú lo levantabas? Lo levantaba y tenía a mis hermanas y que les robaba las Barbies y me ponía a coserles. ¡Wow! Que me costaba un trabajo voltearles el vestido porque se los cosía a la misma medida del vestido. Ya ves que la Barbie tiene la cintura chiquitita. Así como de Thalía. Igualitita. Ya viene en familia, viene la sangre. Ya viene. Ya viene, ya viene, sí, sí, viene. Wow. ¿En cuántos concursos has participado? He participado en 23 concursos, he ganado de esos 23, 19 concursos, 2 segundos lugares, wow, y 2 terceros lugares y 19 primeros lugares. Y cuéntanos, Gloria, ¿de dónde eres? Soy de originaria de California, mi familia es de Cuernavaca, Morelos, México. Y si, siempre soñaste ser diseñadora, porque ahora sé que diseñas para artistas, obviamente que eso... significa mucho. ¿Soñaste que algún día vas a diseñarle algo a Ninel Conde o a Ana Bárbara? La verdad, fíjate que nunca lo soñé. Siempre eso, como dices tú, ya viene en la sangre, porque lo vi a mi mamá cómo se partía el lomo cosiendo en esa máquina Singer de pedal. Wow, y cómo, cómo era de pedal y cómo estar yo al lado de ella recogiendo los pedacitos. Mi mamá siempre decía, tú escoges siempre los pedacitos brillantes, los más coloridos. Entonces, por eso esa colección que traigo ahora y siempre lo que busco son los colores brillantes. Todo lo que brilla, todo lo que tiene colores es muy fuerte. Gloria, una preguntita. ¿En qué te inspiras? ¿De dónde sale esa inspiración de vestidos, telas, looks? Pues más que nada recuerda que en los tiempos de antes uno mira con la familia, con la mamá,
siempre miraba a la María Félix, miraba a todas esas artistas del cine de oro, que la silueta y los esponjados y tú lo sabes, sensual. Claro. ¿Y quién es tu diseñador preferido? La verdad, suéltalo. Cavalli. ¿Quieres trabajar con él? ¿Qué es lo que te gusta muchísimo de él? Que obviamente algo te fascina porque es tu preferido. Pues tú sabes que sería para mí un honor trabajar para un diseñador grande, pero yo tengo mi propia línea. Así como él tiene su marca de los printings, yo también tengo... Agárrense, que hay de Gloria. Tratando de hacer como tú haces lo tuyo, yo también tengo la mía, ¿verdad? No, así y que... Gloria, para empezar, acaba de abrir un boutique. Por favor, háblanos de esta tienda, porque me imagino que mucho trabajo y obvio mucho sí. esfuerzo, porque no es fácil. Pues para mí ha sido un sueño hecho realidad, una meta más en mi vida, de poder, ahora sí que... progresar en un nuevo paso. Siempre soñé y nunca me visualicé llegar a cierta edad y decir, quiero tener este sueño. Y mi sueño era tener mi tienda y decir, no quiero llegar a esta edad y no cumplirlo. Y ahorita que la tengo, digo, me estoy lanzando al ruedo y digo, ahorita es el momento, es el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Sí, claro. Entonces es muy importante. Amén. Porque con Dios es todo, sin todo Dios se puede. No es nada. Sí. Gloria, ¿qué artista te falta por vestir o a quién quisieras tú vestir? A la diva mexicana. ¿A quién? Dilo. Empieza con T, H, A, L, I. ¡Ah, Thalía! La cinturita. La modelo que empezaste es como tú empezaste a inspirarte, ¿no? Esa Barbie. La Barbie. Pero ahorita en esos momentos tiene su propia línea. ¿Te has dado cuenta de algunos estilos que...? Tengo varias de sus colecciones. ¡Wow! ¿Por qué no la comprometes a que te deje vestirla? Pues, Thalía, yo soy una de tus admiradoras. Mucho tiempo hice show como tú. Traté de hacer lo mejor que pude. No me importaba si tenía que gastar el vestuario en el vestuario o en los bailarines. Siempre traté de hacer lo mejor que pude para ti, para dar lo que eres tú, representar lo que es una imitación de Thalía. Si Thalía sacaba 8 bailarines, los 8 sacaba yo, todos vestidos flores, iguales. Flores, cristales. Todo. Thalía es cristal. Sí. Hello. Diamante, cristal. Pelo. Tiene todo. Lip gloss, cristales. Cinturita. La cintura de Barbie que todas las chicas queremos, pero the waist trainers are good. ¿Tú tienes tus vestidos ya tienen como varillas para armarlas? O cuéntanos un poquito cómo le haces ¿cómo esa cinturita? A las chicas. Sí, porque las chicas, hay muchas que no tenemos cinturita como Thalía, como yo, pero ahí vamos, pues echándole muchas mira, ganas. Cada línea es muy diferente. Ahorita la línea que les traje, la mayoría de los tres vestidos son como para un desfile de concurso de belleza. Tengo los que son para alinear el cuerpo, que llevan como un corset por dentro, que cuando tú te los pones no se te nota el corset, nada más se te ve que estás bien ajustado. Haz de cuenta la botellita de Coca-Cola, de la de cristal, la que está sin... ¿Nos trajiste algunos ejemplos el día de hoy? Claro que sí, ahora les traje. Y como les dije, colores, brillantes y cristales. Bueno, he empezado con, no como diseñadora para vender, pero obviamente la gente le gusta lo que mira bonito. So, aunque no seas famosa, tenemos que apoyar. Y you know, si a mí me gusta algo, sí, sea de nombre o no nombre, it's still the same. Creo que tiene que ver con el estilo. Si a un artista le gusta algo en una percha, ¿sabes qué? Este me gusta, este me lo llevo y así pasa. Sí. ¿Sabes qué? Para mí fue muy importante haber colaborado con otros diseñadores como asistente, como ayudanta. Y eso me ayudó a mí para que ellos, a través de mis diseños. Aquí viene uno de tus vestidos. ¡Wow! Háblanos de este rosado, porque es un rosado, fuerte. Es como... Es un rosa fuchsia. Fuchsia. Y este corte está en halter. Y tiene las alas porque me inspiré en las alas. Tú sabes que... Digo, tengo que hacer algo diferente, porque casi la mayoría de los cortes para concursos son halter, con cola, y digo, tengo que buscar algo que le dé el Gloria. Toque Gloria Sánchez. ¿Para qué ocasión usarían las chicas este vestido?
Este vestido está muy bien para una red carpet o también para un, como les digo, un concurso de belleza, que esto que lleva en los hombros, las sombreras, da el toque de diferencia y aparte de elegante. Totalmente me lo imagino en una red carpet de los Latin Grammys o de Billboard. Sí. Y yo sí puedo ver a Thalía en este vestido, sí. Porque hasta esta muchacha tiene la cinturita bien chiquita, casi la competencia, ¿eh? Thalía, te están haciendo aquí la competencia, pero muy linda la muchacha, Skyler Rep, y es modelo profesional. Pero sí, yo creo que sí, Thalía, creo que le gustaría un vestido así. Oh my God, para mí sería un honor. Ahora viene María con un amarillo. ¡Wow! María viene con un amarillo que también... ¡Oh! Ahí está la forma de la cintura con el cinto. ¡Mira, sí! Y tiene gran cola. Desde aquí se ve. Se ve que tiene gran cola. ¡Wow! Y como les digo, mi línea es para todo tipo de cuerpos, para delgaditas, acuerpadas, porque nosotros los latinos somos de tener mucho aquí arriba, mucha carne, mucha atrás, mucha carne. Y la cinturita, tú sabes, uno como latino tiene que buscar esa silueta para que la mujer luzca bien. Gloria, a mí en lo particular, este es mi favorito. El amarillo me encanta porque es vida, es primavera, verano, luz. Y el amarillo no cualquiera se lo pone. La que se viste de amarillo porque en su belleza confía. Ay, pero también tenemos un blanco, que el blanco nunca puede decir wrong with white. Porque the white is definitely in so much. It's like black, it never goes wrong, you know? Ahí viene el vestido de novia. El vestido blanco. Que pase. Me encanta la manga. La manga es como like Belle. ¿Sabes qué? La manga me inspiré mucho como en el estilo español. Y si te das cuenta, este estilo es como un tipo español, pero chic, más elegante. Sí. En un encaje que lleva la tela también forrada de una net, que es color blanca, pero que deja ver nada más lo que se tiene que ver. Oye, Gloria, hay una cosita. ¿Cuánto te toma en diseñar un vestido de eso? Sí, en terminarlo. ¿Es primero la idea? Primero es dibujar. Okay. Primero sacar esa idea que tengo en la mente, poner esto en sketch, hacer un sketch, decir, ok, como que no me gusta, aquí le hago los cambios, aquí le digo, tatas. ¿Ese dibujo como cuánto te tarda? ¿Un día? ¿Horas? ¿Sabes qué? Que mi cabeza está... todo el tiempo 24 horas, trabajando. Sí, todo el día. Sí. Tú estás hablando con alguien y tiene un patrón y de repente dices, wow, ese patrón lo voy a dibujar más tarde, ¿o no? Y le voy a hacer unas alteraciones a mi gusto. El trabajo de un fashionista es como que ver los looks, sabes que esto te queda, esto no, esto va de acuerdo con el día. Pero el diseño es otra cosa, el diseñador es otro, y es el proceso que toma para poder diseñar un vestido. Y también el cabello es muy importante para estos tipos de vestidos. Cuéntanos un pedacito antes que nos vayamos para cómo pueden lucir las muchachas adecuadamente a los vestidos que trajiste en esta noche. Pues normalmente mis vestidos, dependiendo el escote que tengan, como el rosita, es muy apropiado que traigan el pelo levantado para que se luzca el escote, las hombreras, claro. Que se luzca todo lo que se tiene que lucir, ¿verdad? Porque ese es el detalle, ser diferente, hacer algo que la gente cuando te miren, volteen la cabeza y digan, wow, que se hace el centro de atracción. Pues yo quiero decirte que todos hoy dijimos, ¡wow! ¡OMG! Todos estaban súper espectaculares, muy bonitos. Te agradecemos muchísimo por venir. Y tenemos que trabajar una colaboración juntas. Claro, ¡hello! Un match up ahí, you know? Sí, muchísimas gracias, Gloria. Y te esperamos muy pronto. Danos tus redes sociales rapidito, por favor. Mira, mis redes sociales, estoy en Facebook como Gloria Sánchez. En Instagram estoy Gloria_Sánchez_designer. Y en Twitter estoy como Gloria Sánchez 714. Y mi tienda está en la ciudad de Santa Ana, en el 1401 North Main Street, Santa Ana, California, código postal 92701. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado esta presentación y vayan a la tienda porque ella tiene mucha variedad. Y ahora los dejamos con mucho más. Ya volvemos. And we're back with the juiciest gossip in Hollywood, guys. I know you missed me, Esma, also known as Esmeralda, who's gonna put you up on game and all the latest exclusive news. What makes today a special day? Today is I have one of my really, really good friends,
Skylar from Hollywood. I've known her for years. She's an actress, model, and singer, and she's here to join us today to talk about all the latest gossip. Thank you for coming to the show, Sky. I really appreciate it. But let's talk about the biggest news yet on breakup, how Kylie Jenner and Tyga. That's a big breakup. Everyone's talking about it. I mean, did you see that coming? Did you see the breakup coming? I think I did. I mean, I also did, because as I was scrolling down Instagram, like, I noticed that they weren't posting pictures of each other. Yeah. And then all of a sudden, the news broke out that, you know, they're breaking up. Well, you know, the day has to come. Yeah. They are young. It wasn't going to last forever. Exactly. I mean. And that is a reason. Spectators say that's the reason why Kylie broke it off with Tyga, because she actually wants to vacation and enjoy her 18-year-old millionaire fame that she's going through, as she should, right? Yeah, of course. As opposed to Tyga, who wants to sit in the studio and come up with this album, because we all know that Tyga hasn't had an album lately since, I don't know, years ago. No shade, but he hasn't, so it would be good for him to focus on his music. Totally. I think they should both focus on their work and play, and you know. Exactly. And if that doesn't stop there, as we go through Instagram, Tyga posted a picture of some high rolling watches full of diamonds, hashtagging on too. A few days later, Kylie and PND, also known as Party Next Door, who happens to be the producer for Rihanna's new song, Work, 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 who also happens to be Drake's really, really good friend. So they asked him and Kylie posted a picture of watches too, like kind of like petty, like kind of like trying to get something out of Tyga. I don't know. Kind of immature. Really immature, right? Yeah. I agree with you. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en su programa Oh My God, Música y Más. Y estoy aquí con mi amiga Alexandra Rip. How are you, Alexandra? Hi, Tony Rock. Yay. I'm so happy to be here. Of course. And we're here to present you the best Cannes Film Festival, Worst and Best Dress. What do you have for us, Alexandra? Oh my God, I had an amazing time looking for dresses. I saw the pictures you selected. So right here, we have our top four best. We have Blake Lively, Jessica Chastain, Sienna Miller, and Noemi Watts. Now, they look gorgeous. Blake Lively, she's pregnant. Look at that baby bump. She is just looking amazing. I love it. Wow, boy, I wonder who's your number one. It's coming right up. Ooh, okay, let's see. It's beautiful. Well, this is my top four worst. Worst ones? For the top four worst, we have Natalie Portman, Lou Wynn, Rosie Del Palma, and Victoria Beckham. Victoria Beckham on the worst ones? Oh God, did you see those? Is that outfits? A jumpsuit she's wearing? Ridiculous, who is they she look wearing? Like they're stuck in the 80s. Who is she wearing? I'm not sure. I mean, Victoria's wearing her own line, and that's ridiculous. That's not even cute. Yeah. And that's your... This is my top. Wow. My number one, Bella Hadid. Oh, Bella Hadid. A beautiful model. Yeah, I like the dress. And it's by Roberto Cavalli, and she just looks stunning. Nobody could top that look for me. You know what, Roberto? She's you can never go wrong with Roberto Cavalli. He always has the best dresses of the red carpet. Her body and everything, and oh God, she's just gorgeous. ¿Y qué tal tu peor vestida? That's your worst? No. No, my best. Yeah, best. Yeah. Look at the details. Look at that necklace and the diamonds. You can't go wrong with that look. I love the dress. Roberto Cavalli. Yeah. Very nice. Okay, well, for my worst one. Okay, guys, your worst one. Let's check it out, porque nos están apurando rapidito. She looks what is like that? A bow. It looks like a this is Erin O'Connor and Ralph Auerusso Couture. Oh, no. And she went wrong. Bueno, eso fue todo para su segmento de moda. Síganos en OMG Música y Más en hashtags Instagram, Facebook, Twitter. Ahí estamos. Bye bye, bye Alexandra. Bye. Yay. Hola,
¿qué tal, amigos? Soy Mari. Estamos aquí en OMG Música y Más y me está acompañando mi amigo Tony. Hola, hola, Mari. Hola, corazón, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí llena de chismecitos. Qué guapa, ricos. Ya vi lo que traes puesto. Me gusta tu vestido. Visto de isa.la. Así que, chicas, si buscan vestuario, ya saben dónde encontrarlo. Y bueno, les tengo chismecito ahorita caliente. A ver, suéltalo. La presentadora se ve de Sabadazo, Cecilia Galeano. Ya ves, es ex de Sebastián Rulli, que ahorita sale con Angelique Boyer. Terminó su relación con Mark Thatcher. Ya ves que estaban comprometidos, que salían, que estaban, que se casaban, que siempre no. Y bueno, dijo que ahorita está en su mejor momento como soltera y que está haciendo muchas cosas solita, que está disfrutando su espacio, su tiempo. Y digo, arriba, o sea, ahorita, arriba que, la soltería. O sea que ahorita no anda con nadie. Está solita, mejor sola solamente que mal acompañada. Ándale, así digo yo. Así que yo también me uno a ella desde hace unos días. Mejor que viva sola la soltería, pues. Que mal acompañada. Así que, other single ladies, vamos. Y luego te tengo otro, otro chisme. Dinos. Bueno, no tanto chisme, sino que muy bueno, yo pienso, para Larry Hernández, que ha hecho muchas obras benéficas después de su desgracia. Sí, yo digo que Larry Hernández más que nada tiene que como que limpiar su imagen. Sí, ¿sí, claro que sí? Porque estuvo muy mal metido, entonces. Sí, y eso no ha terminado todavía los asuntos legales para él, pero sabes que está muy envuelto en la comunidad, con sus fans, está haciendo muchas obras. Pues mira, en mi caso, mi opinión personal, yo le digo que está muy bien lo que hace, porque que sea un ejemplo para todas esas personas del género, de la banda, que los corridos y eso, ya ves cómo incitan a la violencia. Y cosas malas, es mejor que una persona sea el pionero de todos y que vayan por buen camino. Sí, y luego, oye, la hermosa de Belinda, tuvo un conciertazo en Yucatán. Me encanta Belinda, no digas nada malo de ella porque I love her. Belinda is like the next queen of pop in Spanish, la verdad. Belinda a mí se me hace una muñequita de mujer. Sí. Yo la he seguido bastante. Pero sabes que en un concierto en Yucatán salió, o sea, el público le estaba gritando que cantara la canción del Zapito. Me dio risa escuchar eso, porque es como que se estaban burlando de ella. Entonces, tenemos 30 segundos ya. En las redes sociales. Belinda, pobrecita, no, que no baile eso, ya pasó, es algo de su niñez. Guys, please follow us on our social media, OMG, música y más. Hashtags, Twitter, Facebook, Instagram, por favor. Recuerden seguirnos, tienen cita con nosotros cada jueves y viernes. Y díganos qué piensan, de qué chisme, de qué más quieren saber. Bye, hasta luego. Hola, bienvenidos a OMG Música y Más. Estamos con el segmento de Edúcate. Y estoy aquí con las maravillosas mujeres de Alpha Pi Sigma, Eta Chapter, Cal State University, Northridge. Thank you so very much for being here. I really appreciate it. And how are you feeling today? Amazing. Wonderful. Yeah. Wonderful. Thank you for having us. Thank you for being here. Thank you so very much for having us. It's an honor. So with that being said, I would love to know a little bit more about the organization Alpha Pi Sigma. How did it get started? Where did it get established? So on and so forth. Can I get some details? Oh, yeah, of course. Okay, so nosotras somos las hermanas de Alpha Pi Sigma. Nosotras comenzamos en San Diego State University, pero gracias a algunas muchachas que decidieron que querían comenzar un grupo en nuestra universidad, pudieron establecer un capítulo en nuestra universidad. Lo que es Alpha Pi Sigma es un sorority, lo que se dice en inglés. Y un sorority es una hermandad. Y nosotras nos ayudamos en los estudios, nos apoyamos en nuestras vidas y ayudamos a la comunidad latina. Perfecto, me encanta. Y pues yo tenía el privilegio de tener la oportunidad de estar aparte de esta organización cuando yo estuve en Cal State University Northridge. And now I am thankful to be able to share what I have been able to be a part of. With that being said, how many community service hours have you guys done and what have you got involved in that has really helped become the person that you are today? So on average, we do 20 hours of community service per semester. After a four-year period, it's over 80 hours. And we do everything ranging from, you know, cleaning the beach or volunteering for cancer organizations. We also volunteer with the Day of the Child, LA's Prom Closet. And it's an amazing experience where you get to impact the community and give back. How can they get involved? How can they contact the organization? What can we do to get them
to know who Alpha Pi Sigma is. So you can check us out on Facebook, like our page, Alpha Pi Sigma at CSUN. Our Instagram page is Alpha Pi Sigma underscore Eta. And our website is alphapisigmaeta.com. Beautiful. And is there anything in particular that the organization has done for you that you would like to share with the viewers? Yeah, so I am one of the establishers that established the sorority on the CSUN campus. And it has definitely like impacted my life and changed the way that my life has gone. It has impacted me in such a positive way, just with my professional and personal development. I am the person I am now because of the sorority and all of the leadership qualities that I've been able to master. Beautiful. And like I said, I'm super extremely thankful for you guys spending your time with us here at ONG Musica y Más. It's such an honor to have you and to be able to share your story and who we are as an organization, what we've been able to, you know, cherish and have with the community. So thank you so much for watching us. Make sure te educas, esté parte de todo lo de los servicios de comunidad y de la universidad, todo lo que ustedes pueden decir. Be there, be square, love it, live it, can't have enough of it. Thank you. Yes, thank you, Toño y Alejandra. Always picking the best and worst. Y en este caso yo creo que Alejandra had a couple... No, yo creo que Toño. No le quites la razón a Toño. No, but they agreed. The good thing that they agree. You know, cuando no, when they don't agree, that's when it's kind of like funny. Pero en este caso yo creo que they kind of agree that the best and worst dress. Mejor hay que poner una encuesta en nuestra página, omgmusicaymas.com, a ver quién tuvo la razón. What do you guys think, though? Follow us, miren el programa para que puedan opinar. Alejandra escogió top 5. You guys let us know, did she do good, did she do bad? Y también si Toño lo hizo bien o lo hizo mal. Sí. La gente quiere saber, ¿no? También hay que hablar del segmento de Edúcate con Smile, con las muchachas de Alpha Pi Sigma. Smile nos trae esa información porque todas son mujeres o es girl power. Imagínate la nueva presidenta de los Estados Unidos que sea Hillary Clinton. You know what? I hope so. Porque este se va a poner muy triste si Donald Trump, pues, obviamente no es el candidato que gane de Republican. Estas cosas son muy importantes que las personas no le ponen mucha importancia porque tienen miedo, de verdad tienen que votar. Este país es ours. It's claro, all of ours. Y todos somos latinos, somos una mezcla, no nada más somos mexicanos, somos guatemaltecos, salvadoreños. Donald Trump cannot be president. OMG. That would really Let's be an go OMG. Vote. Let's go vote. It's so important de que ahorita nos unamos más que nunca porque las cosas se ponen muy feas en este país. Y esperemos que yo, bueno, en este caso, que sea una demócrata. Y no un republicano como Donald Trump, porque cada día estás más cerca y más cerca que de ser el Republican. Pero gracias a este tipo de grupos, como el que nos trajo Smiles, las mujeres se pueden sentir con poder, porque tú como mujer te haces sentir como que no has de tener tanto poder. Hasta reciente. Entonces, este tipo de grupo les ayuda a las mujeres a unirse y realmente a sentirse con poder, porque entre mujeres pues se ayudan. We'll see you guys tomorrow a las 12:30. No te lo pierdas, por favor. Los queremos mucho y aquí los esperamos con mucho más. Y si se lo pierden, entren a omgmusicaymas.com.